Fidagro, excelencia, innovación. Si buscas Michelin, seguro lo encontrás en neumáticos de Bona. Fundición Gatti, hierro gris y nodular. Y una vez más, comenzamos con esta frase que nos identifica de hace más de 35 años. Estamos donde el trabajo es noticia. Por eso hemos llegado aquí a la ciudad de Santa Fe, Ecuador, al 3600, a media cuadra de Avenida López y Planes. Este centro deportivo jerárquico, un compromiso fantástico de esta institución. Claro que sí, se viene el verano y hay que verse y sentirse bien, Martín. Por eso vinimos aquí para conocer las cantidades de actividades que aquí se realizan. Clases de fitness, sala de entrenamiento deportivo, tienen clases de spinning. Y la novedad en este fin de semana fue el techado de la pileta fantástica que tiene. Un diseño arquitectónico muy bueno, con la luminosidad adecuada, que seguramente hace la sustentabilidad también que Jerárquico tiene en cuenta en cada uno de sus lugares de trabajo y de servicio, como en este caso, tanto en el servicio de la educación, que hemos ido visitando el centro educativo, y ahora aquí también, que permite aprovechar las condiciones de la luminosidad durante el día y también para momentos del próximo invierno, y ahora disfrutarlo al máximo esta piscina a partir de este fin de semana. Claro que sí, para todas las edades, abierto a toda la comunidad, así que esto es tan solo un detalle, vamos a ingresar. Y tenemos una hora completa recorriendo cada uno de los rincones de este centro deportivo. Pero lo importante del programa pasado, Martín, fue una novedad. Realmente queremos agradecer a toda la familia Aidar por recibirnos allí en Médanos, en la provincia de Buenos Aires. Un programa realmente que tuvo un gran impacto en todas nuestras redes sociales. Recuerden que pueden volver a ver, si se perdieron la edición, en YouTube, cada una de las notas que emitimos, y también en Instagram TV, que estamos presentes, Facebook, en todas las redes sociales, abarcando una amplia región. Un homenaje y un reconocimiento a esta empresa que está cumpliendo 50 años de trayectoria. Pero yo quiero, soy televidente de siempre, fanático de Martín Bustamante TV, y quiero tener la oportunidad de estar en la gran noche. Cerrar el año de fiesta, Martín. Por eso queremos invitarte a que participes de un sorteo que estamos haciendo en redes sociales, en Instagram y en Facebook, para que te ganes una entrada para vos y un acompañante, que lo elijas libremente, para poder asistir a la gran noche del Movien. Cena, show, venís, te acercás, comés algo rico y después te quedás al baile, Martín. Y seguramente vas a disfrutar una gran noche. Tenemos la oportunidad de estar integrados en una reunión de entre amigos, sí, empresarios exitosos, otros que están llevando adelante esta difícil tarea de sobrevivir ante tantas alternativas desfavorables en nuestra economía, que ojalá comencemos un nuevo año, un 2020, con más esperanza y oportunidades de desarrollo. Les proponemos una brevísima pausa y vamos con todo el contenido para compartir con todos ustedes. Decor Muebles, fábrica de muebles modernos y tradicionales, con estilo y armonía, con diseños exclusivos. Decor Muebles, esperanza. 1. Innovación a diario. Cooperativa La Agrícola Regional, desde 1910, con convicción y coraje, somos parte de tu historia. Rossi Aluminio, extrusión de perfiles con tecnología italiana de última generación, con garantía de calidad y servicios. Rossi Aluminio, más de 25 años de trabajo. Para que tu empresa funcione, necesita un banco que la acompañe. Banco Entre Ríos, acá, para vos. Primer cero kilómetro, hay uno solo. Momentos para disfrutarlo, infinitos. Con plan Chevrolet cuota baja, llega a tu Onix Joy con cuotas fijas en pesos y 100% financiado. Suscríbete en Coinauto con la cuota más baja del mercado. Y además, te bonificamos las últimas 12 cuotas de tu plan. Más info, coinauto.com.ar. BMC, soluciones en refrigeración industrial. Orgullo rafaelino que se exporta a todo el mundo. Y lo importante es que aquí Jerárquico ha hecho una gran inversión con estas canchas de fútbol 5, también la cancha de básquet, toda una infraestructura, que aquí estaba la antigua maderera del Orefice, un lugar que estuvo
de alguna manera cerrado durante mucho tiempo, y pone en valor también toda esta gran inversión, toda esta infraestructura, el barrio de aquí de la ciudad de Santa Fe. Una infraestructura que está abierto para toda la comunidad, no solamente para los asociados. Volvemos al puerto de Santa Fe, porque recuerdan que la semana pasada hubo una importante jornada entre cooperativistas, empresas privadas, comercializadoras de granos, principalmente pensando en la próxima campaña de trigo, con empresas que demandan trigo de Brasil, que vino Serra Morena, una importante empresa del sur de Brasil, y hubo avances concretos, negociaciones, rondas, encuentros de negocios, y hubo avances importantes que muy pronto vamos a ir dándole continuidad. Pero escuchemos la palabra de los protagonistas, en este caso la cooperativa Avellaneda y también un broker de granos, un profesional que tiene la opinión planteada de la posible prestación de servicios importantes del puerto de Santa Fe con destino al sur de Brasil. Y la cooperativa agrícola Avellaneda, que hace muy pocos años cumplió 100 años de desarrollo institucional, Diego, Dante, participando de este encuentro, ¿qué opinión, qué balance podemos tener? Bueno, el balance que tenemos es estamos en sintonía con lo que está buscando la cooperativa, del mercado exterior, de las exportaciones. Habitualmente tenemos experiencia exportadora, tuvimos experiencia en la parte de granos y nosotros, como es una cooperativa de servicio y de producción, estamos en la parte de integración avícola, en el cual recientemente fuimos habilitados para exportar a China, en el cual se exportan garras, alas, pechuga, además de lo que es la parte de carne aviar. Y en esta experiencia de poder exportar y formar parte de estas alternativas, esta oportunidad que brindaría el puerto de Santa Fe, ¿lo ven viable ustedes? Nosotros lo vemos positivo a este encuentro. Aparte, como para que nos acerquen la posibilidad de poder exportar, sería poder tener otros destinos de la mercadería que se genera en el norte de Santa Fe. O sea, la cooperativa está asentada en Avellaneda, en el norte de la provincia de Santa Fe, pero tiene también injerencia en Santiago del Estero, en todo el Chaco, en Salta. Y bueno, nos vendría bien poder generar algún tipo de negocio con salida desde el puerto de Santa Fe. Claro, porque aquí se habló de la alternativa a la hidrovía del Paraná llegando al sur de Brasil, pero también alternativas para aprovechar en el camino inverso, digamos, y canalizar a través de Montevideo u otros puertos, Nueva Palmira, alternativas con la República Oriental del Uruguay. Sí, todas estas cuestiones de logística, digamos, que ayudan a la optimización del costo, son bien recibidas. Nosotros tenemos experiencia en traslado de granos a través de trenes y la parte de lo que es el Chaco, como decía Dante. Y bueno, esto es una alternativa más en la cual facilitan y generan cadena de valor, agregado valor en lo que es la operativa, ¿no?, de granos. ¿Qué saldo exportable piensan tener ustedes en esta próxima campaña de trigo? Y bueno, se están estimando unas 200.000 toneladas de trigo. La cooperativa en sí, en su último balance, tiene el total de grano acopiado y 1.300.000 toneladas en lo que sea de trigo, de maíz, soja, y que son los granos que también se pueden operar tranquilamente por este puerto. Juan Ignacio, con tu experiencia como broker en el manejo del cereal, en la comercialización, ¿crees que esta posibilidad de canalizar el trigo u otros cereales desde el puerto de Santa Fe es viable para las empresas? Sí, por supuesto. Creo que hay una combinación de factores que hacen de Santa Fe un puerto más que interesante para atender demandas de exportación, ¿sí? Hoy el trigo en la molinería brasilera demanda ciertos requisitos de calidad. Y los activos y los recursos que el puerto tiene en equipo con la bolsa de cereal y la cámara arbitral pueden brindar un producto diferenciado y focalizarnos en especialidades que hoy Brasil está demandando. Al hablar de la exportación de trigo es hablar del mercado Brasil por la ubicación estratégica que tiene aquí la ciudad de Santa Fe para llegar de una manera muy fácil y con bajos costos de logística. Brasil es el principal destino para el trigo argentino. La región, el área sembrada de trigo argentino y el área tributaria al puerto de Santa Fe principalmente es exportadora, si bien tenemos molinería
cercana al puerto, en la provincia de Entre Ríos, en Santa Fe, en el norte mismo. Los excedentes de exportación superan ampliamente la capacidad de molienda, entonces ese trigo hoy actualmente está pasando frente a las puertas del puerto y se exporta por los puertos de upriver. Y bueno, como el trigo, el principal destino es Brasil siempre. Y un compromiso que siempre se habla, ¿no?, de poner en condiciones el canal de acceso desde la cuenca del río Paraná, que son pocos kilómetros, pero que hay un compromiso ya de llevarlo a 25, a 28 pies para asegurar ese traslado sin problema. Sí, eso es el talón de Aquiles de la operación, es la logística. Teniendo esto a disposición, nos habilitaría a trabajar con barcos mayores y con volúmenes mayores. No obstante, hoy actualmente hay oportunidades para trabajar con barcos menores o barcos grandes, pero que carguen parcialmente en Santa Fe y hagan top-off en algún otro puerto, o operatoria de barcazas, donde ya tenemos probada experiencia que el mercado de la molinería del oeste del estado de Paraná en Brasil demanda. Hablar de la exportación de trigo es también ajustarse a muchas condiciones. Por ejemplo, se habla de la trazabilidad, se habla de los análisis de calidad y todas las certificaciones correspondientes. Eso también estaría cubierto. Eso sin duda sería un factor distintivo para el puerto y lo permitiría posicionarse como un puerto exportador de especialidad y dejar de hablar solamente de trigo, ¿no? Yo creo que la batería de silos con lo que cuenta el puerto permiten no solo al exportador garantizar la trazabilidad de su grano, sino también hacer un trabajo de segregación de calidad y vender en función de los requerimientos de la demanda. ¿Está el laboratorio de la Bolsa de Cereal de Santa Fe también a disposición de todo esto? Sin duda el trabajo que pueda brindar Mauricio Katz y su equipo de la Cámara Arbitral es un eslabón fundamental para el éxito del proyecto. No tenemos más limitantes que usar el sentido común y poner en funcionamiento todo esto que alguna vez fue un verdadero ejemplo de desarrollo y potencialidad. Pensar que este canal de acceso al puerto Santa Fe alguna vez lo hicieron a pico de pala, lo demás es todo pensar en que es viable ante semejante esfuerzo. Vale el ejemplo, yo creo que hay buena voluntad de todas las partes, vemos que la concurrencia al evento por parte de exportadores y cooperativas muestra la voluntad, que venga gente de Brasil es una prueba manifiesta de que esto es viable y bueno, es cuestión de poner pico y pala nomás. Sí. 56.000 toneladas son las que están disponibles para la capacidad de los silos del puerto y hay muchas alternativas, hay un compromiso para dragar y mantener los pies necesarios para la incorporación tanto en barcazas como buques de menor porte. Esas son las oportunidades que brinda el ente el Puerto Santa Fe y por eso hubo una larga charla entre los protagonistas, entre la oferta y la demanda. Esto tiene la idea de canalizar el trigo tanto de Santa Fe como Entre Ríos, de cooperativas y de empresas privadas. Seguimos recorriendo este centro deportivo jerárquico. Aquí estamos en un gimnasio con un lugar de alto rendimiento. Aquí vienen futbolistas, atletas, distintas actividades deportivas, como también está el simulador, está Román recorriendo cada uno de los circuitos del Super TC 2000. Podés venir en cualquier tipo de actividad deportiva que te guste y que quieras tener objetivos de alto rendimiento. Y también algunos deportistas que necesitan una tarea terapéutica de recuperación de algunas lesiones, también aquí tienen la atención correspondiente. Están todos los chicos, los instructores, profesores que están debidamente haciéndote el seguimiento que corresponde. Vamos a una pausa y continuamos con el programa el día de hoy. Agua Nuestra, de bajo contenido en sodio, purificada con los más altos estándares de calidad, avalado por las sociedades cardiológicas de Entre Ríos y Santa Fe. Agua Nuestra, cuidamos lo puro que hay en vos. Apagro, de Adrián Poncino, servicios e insumos agropecuarios, agente oficial de sembradoras Monumental, tractores y cosechadoras Case. Bayer Sprint, Santa Fe. Imprimimos todo para la comunicación de su empresa. No tenemos límite. Bladec, excelencia en nutrición y compromiso en producción.
Neumáticos de Bona. Seguimos innovando para ofrecerte el mejor servicio con la mejor tecnología. Si buscas Michelin, seguro lo encontrás en Neumáticos de Bona. Tecnotex Esperanza, fábrica de cintas plásticas y algodón, sogas y cordones para uso industrial, ferretero, gráfico y pesca. Tecnotex. Guar Química. Desarrollo y elaboración de productos químicos para uso doméstico, industria alimenticia y para tambos. Desde el Centro Deportivo Jerárquicos aquí en la ciudad de Santa Fe, intensas las actividades y vamos a ir recorriendo poco a poco cada uno de los sectores. Pero era el momento de hablar de las carnes argentinas y principalmente el buen lugar que ocupan nuestras carnes en el mercado chino, porque hace poco finalizó una feria internacional que convocó principalmente a los importadores chinos, aquellos interesados en importar carne de diferentes países del mundo. Argentina, el pabellón de nuestro país, estuvo realmente colmado de interesados chinos. Participaron 20 empresas argentinas, 20 frigoríficos, muchos de nuestra región, y lo importante que era con invitación especial. Y así la demanda del stand del IPCBA con las carnes argentinas fue la máxima atracción. Claro, en relación a las invitaciones especiales fueron para los importadores chinos. El gobierno de China convocó a estos importadores para que puedan hacer las relaciones comerciales y llegar a acuerdos específicos. Y estos importadores lo que tenían era algunas ventajas impositivas importantes para que efectivamente estas relaciones se puedan concretar. Recordemos, Martín, los números que son realmente muy importantes. El 73% de las exportaciones de carne argentina van con destino a China, por lo cual es un mercado realmente muy, muy destacado. Y se comenzó con las carnes congeladas. Hoy estamos ya incursionando en el mercado chino con las carnes frescas. Por lo tanto, el IPCBA está llevando adelante y aprovechando esta feria también recorrer, eligieron tres ciudades más importantes de China y están transmitiéndoles a los cocineros, los chefs de los importantes restaurantes, cómo usarlo de la mejor manera para la cocción y cómo preparar los platos en base a la carne fresca argentina. Claro, se apunta a hacer una exportación a medida, destinada precisamente a los restaurantes, a los bares, a los hoteles. Actualmente en nuestro país, en lo que va de este año 2019, ha exportado casi 300.000 toneladas, pero el objetivo es superador. Exacto, es superador y por supuesto tienen como objetivo las carnes argentinas terminar este año 2019 aportando un total entre todos los mercados de la exportación 4.000 millones de dólares para la Argentina, para el gobierno nacional. Y nosotros charlamos con Jorge Torelli cuando estuvo en la jornada del IPCBA en Paraná y nos transmite un verdadero desafío para la ganadería argentina. Jorge Torelli, la satisfacción, escuchamos atentamente tu charla. Hay un nuevo paradigma en la ganadería argentina. Ese es tu llamado principalmente para lograr la máxima atención de todos los presentes. Sí, yo creo que hay muchísimas oportunidades para la ganadería vacuna, para la cadena ganados y carnes, vamos a decirlo así. Pero no es gratis todo, digamos. O sea, hay que empezar a hacer algunos deberes, tenemos que trabajar muy fuertemente en algunas cosas. Yo marqué una de ellas, que es la trazabilidad, la identificación animal. Yo creo que ya no podemos evitar eso. Eso nos llevaría a una serie de cuestiones que le favorecerían a los productores tener información, saber exactamente cuánto están produciendo, cuáles son los animales improductivos y eliminarlos del campo y todas esas cosas. Pero fuimos muy eficientes con la agricultura de precisión. Y ahora viene la ganadería de precisión y ahí marca tu desafío, ¿no? Y claro, sí, eso es así, es como el cuento de Stevenson, ¿no? Exacto. El hombre y la bestia. Exacto. Para la ganadería, para la agricultura son el Dr. Jekyll y para la ganadería son el señor Hyde. Yo creo que es uno de los grandes desafíos. Ojo, no puedo generalizar esto, no hay que generalizarlo. Sí, porque hay muchos que están siendo muy eficientes con 900 kilos de carne por hectárea, pero la media baja está en ciento y pico. Claro, está muy baja. El productor, por ahí muchos productores
aunque sean pasturas naturales, no lo toman como un recurso, sino que lo toman como un regalo del cielo, y realmente hay que ponerle un costo de oportunidad, y si eso produce más kilos por hectárea que lo que yo necesito, es mejor, y solamente son técnicas de manejo, no hay gran cosa que hacer. ¿Pero en qué podemos estar fallando en las tantas charlas que el IPCBA ha llevado adelante a través de los últimos años? ¿En qué podemos estar fallando que no lo logramos convencer que el productor ganadero sea eficiente y acepte este desafío? Yo creo que muchos se han convencido. Hay que seguir machacando, esto es como el clavo, hay que seguir martillando y martillando y martillando. Es muy importante, es un trabajo que hay que seguirlo. Tenemos que apoyar mucho a organismos del Estado como el INTA, también están los grupos CREA, los cambios rurales, todo este tipo de cuestiones. Se tiene que dar también el compromiso del gobierno de turno estimular a todo esto, porque se ve reflejado en los miles de millones de dólares que podemos aumentar en la recaudación, ¿no? Claro, que son tan necesarios para nosotros, para la Argentina, porque las políticas sociales que puede llevar adelante cualquier gobierno, particularmente el que ingresa ahora, que va a centrar su en salud, educación y seguridad, sus bases, digamos, necesitan el ingreso de divisas. Y el ingreso de divisas y mantener tranquilo el mercado interno lo logramos únicamente aumentando la productividad. Hace varios años atrás estuvimos en Anuga juntos y nos preocupaba que venían los importadores de carne y nos decían en el stand de Argentina: no, ahora le compramos a Paraguay porque son mucho más cumplidores que ustedes. Esa etapa felizmente la hemos superado, ¿no? Sí, yo creo que sí, la hemos superado, y realmente, bueno, este año vinieron los importadores alemanes queriendo bajar el precio. Claro. Y ahí hubo como una especie de sofocón y de repente apareció una marea china. Claro. Y tuvieron que levantar el caballo los alemanes y decir: bueno, no, voy a pagar un poquito más porque si no me quedo sin carne argentina. Hay 300 millones de chinos con un buen poder adquisitivo y que demanda carne argentina. Exacto, y hay un chiste muy gracioso, no un chiste, sino una anécdota de uno de los representantes comerciales de Friar, de Reconquista, sí. Que me dijo en mayo, en la Cial, con el aluvión de chinos, en la Cial de Shanghái, ¿no? Con el aluvión de chinos que teníamos, y me dijo: vos sabés que me parece que dentro de unos años los alemanes van a tener que venir, si quieren comer un bife argentino van a tener que venir acá. Y eso está pasando. Nos vamos poniendo muy maduros. Tu cabello está cada vez más blanco, sí. Yo también estoy cada vez más pelado, y nos vamos cargando de años y también de desafíos. Pero te felicito por el nivel de tu charla, ha sido realmente muy buen informe que has planteado a los criadores de la ganadería argentina, y te felicito porque sos un verdadero embajador de las carnes argentinas por el mundo. Bueno, muchas gracias por el agradecimiento, la felicitación. Y el que no vio, el televidente que no pudo ver mi charla, en poquitos días, 2-3 días, va a estar subida a la página del instituto, www.ipcba.com.ar, y ahí van a estar todas las charlas de hoy, incluida la mía. Créeme que no te la tenés que perder. Gracias, muy amable. Son muchos los colegas que están aquí esperando. Felicitaciones y muchas gracias. Gracias a vos. Anterior hablábamos acerca de las grandes oportunidades que tiene la carne bovina argentina en el mercado de las exportaciones, principalmente destacándose China como un gran destino internacional. Pero también quienes tienen grandes oportunidades en el mercado asiático es la carne porcina, porque recordemos que hace varios meses se viene desarrollando en China y en distintos países del sudeste asiático una peste porcina que afecta a aproximadamente el 50% de su stock. Por lo tanto, esto es una oportunidad muy grande para los productores de cerdo que se ven obligados de alguna manera o atraídos por este mercado al momento de tener que realizar exportaciones para cubrir esta demanda. Por eso fuimos al diálogo con Javier, integrante de la Asociación de Productores Porcinos de Santa Fe, para dialogar acerca de cómo se preparan ellos como productores porcinos y también dentro de la cadena de industrialización para posicionarse de la mejor manera ante este mercado internacional. Bueno,
nosotros estamos primero haciendo un diagnóstico de qué es de esta nueva situación a nivel mundial, donde ha cambiado el mercado de carnes, porque no dejemos de pensar que China es el principal productor y consumidor de carne de cerdo, y a raíz de este problema sanitario ha tenido que ir a cubrir esa demanda en el resto de los países del mundo. Cuestión que para nosotros es una oportunidad realmente histórica de poder aprovechar esa posibilidad de impulsar las exportaciones, pero también a nivel de mercado interno conseguir las inversiones necesarias para aumentar el volumen de producción y llevarnos a una matriz productiva de mayor valor agregado. Se habla de una producción en los países asiáticos de unos 400 millones de cabezas de cerdo. Han tenido que eliminar nada menos que el 50%, o sea, tienen una demanda de más de 200 millones de cerdos. ¿Y cuál es el potencial de nuestra producción aquí en la Argentina? Bueno, Argentina a nivel internacional es un jugador muy pequeño en lo que tiene que ver con exportaciones, pero esta situación realmente cambia todas las reglas de juego y hoy hay muchas empresas que se están integrando, que están empezando a mirar el mercado exportador con seriedad. Y ya hay algunas experiencias y casos de éxito, ya se están enviando no solamente carne congelada, sino también enfriados y menudencias, lo que abre un montón de posibilidades para nuestro sector. Y me parece que también para Argentina, en el sentido de convertir el grano en carne, claro, y trabajar mucho más y posicionar el producto argentino de proteína animal. Convengamos que dentro de Aporzafé y otras regiones, como puede ser Caper en Entre Ríos, otras regiones productivas de nuestro país, está como en plena recuperación. Pasamos momentos de crisis que muchos criaderos tuvieron que cerrar sus puertas. La suba de la cotización del maíz hizo que la ecuación económica era inviable. Hoy estamos recuperando precios, estamos recuperando una oportunidad también para el mercado interno. Sí, la verdad que este año ha sido en parte de recuperación de rentabilidad. Se han convalidado niveles de precios que antes no habían ocurrido, entonces eso le ha dado un oxígeno al productor, sobre todo al pequeño y al mediano, como para poder afrontar el día a día, digamos, la recuperación, la adquisición de capital de trabajo. Y eso, sumado a que en el mercado interno la demanda, no solamente de los cortes frescos, sino también de los derivados de la producción porcina, tienen una demanda sostenida, hoy el consumidor ya lo ha incorporado dentro de su mesa. Claro. Nosotros a nivel de asociativo, con Aporzafé y con las otras cámaras provinciales que estamos trabajando en conjunto, la idea nuestra es reformular el plan de comunicación y trabajar mucho más a nivel de promoción de consumo y el impulso de exportaciones vía nuevas infraestructuras. De Laval, contribuimos al progreso de la producción lechera. Distribuidor oficial en Esperanza, González y Del Vino. Fundición Gatti, hierro gris y nodular, 70 años de trabajo y compromiso con la calidad, hoy con la más alta tecnología, bajo normas internacionales. Tacural, el sabor del fiambre casero. Paneles termoaislantes, modulares y autoportantes inyectados en poliuretano. Alta prestación para arquitectura e industria. Tecnomateriales, soluciones para proyectos innovadores. Wigner, el mejor clima siempre. Nuestra premisa es brindarle el mejor asesoramiento en electrobombas, artículos para piscinas y riegos, instalaciones sanitarias, redes de agua y cloacas, disponibilidad de entrega. Hidroplast, Francia 3020, Avenida Blas Parera 6498, Santa Fe. Y como ustedes pueden ver, esta es una gran obra de arquitectura, este cerramiento de esta piscina de 25 metros, que lógicamente a partir de este fin de semana se están ultimando los detalles, los trabajadores están haciéndolo intensamente porque se le está dando el final de obra de esta gran infraestructura aquí en el Centro Deportivo Jerárquico.
Ahora los invito a viajar al Congreso Nacional de Alfalfa que tuvimos en Villa María, una producción que tuvo a cargo nuestro amigo Martín Pautazo de Pautas Agromarketing. Allí estuvimos con los profesionales de las alfalfas WL, donde ellos tuvieron la oportunidad de hacer la presentación oficial de la tecnología Hardestra, que les permite a estas alfalfas tener tolerancia al glifosato y bajo contenido en lignina, con todos los beneficios que significa este tipo de presentaciones. Un hecho inédito para los avances de la genética, porque hace más de 60 años que no se presentaba una innovación de estas características. WL, una empresa líder y que de esta manera marca también una propuesta concreta para la nutrición animal y la ganadería argentina en esta presentación de esta nueva línea de alfalfas WL. Estuvimos en contacto con los profesionales que nos cuentan detalles de esta gran presentación. En el año 2001, Fuera Genética International incorpora el programa de alfalfas WL de Estados Unidos. Y a partir de ahí, WL es marca premium para Fuera Genetics. Por eso es nuestro principal cliente en la Argentina y es la primera empresa que tiene la exclusividad de utilizar las nuevas variedades recientemente registradas con la tecnología Hardestra. ¿Qué es Hardestra? Hardestra es la tecnología o la primera alfalfa genéticamente modificada registrada en la Argentina. Es la primera especie forrajera transgénica que presenta Argentina. Y tiene en su construcción génica la composición, la combinación de dos eventos distintos. Uno que tiene que ver con la calidad forrajera a través de la reducción y la alteración de la composición de la lignina, que es un elemento indeseable pensando en calidad forrajera y que tiene una gran ventaja. Yo creo que es muy valioso esta novedad, porque le va a permitir a los productores ganaderos, principalmente el productor de leche, que demanda mucho de calidad forraje, mejorar muchísimo la digestibilidad de la materia seca que está consumiendo, y eso le va a significar, le va a impactar directamente en lo que es su índice productivo. Sus vacas lecheras van a producir mucho más leche que una alfalfa convencional. El otro evento que tiene la tecnología Hardestra, y lo dice el nombre, con tecnología Roundup Ready, es la posibilidad de utilizar el herbicida glifosato, porque la inserción de un gen que está presente en los otros cultivos, que ya es muy conocido, le da la tolerancia para poder recibir hasta 2,5 litros, por ejemplo, de Roundup Control Max, lo que prácticamente nos daría un espectro de maleza, de control de maleza notoriamente superior a cualquiera de las alternativas químicas que tenemos disponibles hoy por hoy. Las alfalfas Hardestra tienen mayor calidad forrajera por un menor contenido de lignina. De todos los ensayos realizados en Estados Unidos, en distintas localidades, en distintos estados, promedio de distintos cortes, diferentes cortes a lo largo del año, han demostrado que la digestibilidad de la fibra detergente neutro, un parámetro relativamente nuevo en la Argentina, más usado anteriormente en Estados Unidos, que mide qué fracción de la fibra puede ser aprovechada a nivel ruminal, este valor es un 11% superior en las alfalfas Hardestra respecto a las alfalfas convencionales. Como consecuencia, que el contenido de lignina en las alfalfas Hardestra es un 10, un 12% menor respecto a las alfalfas convencionales, sin afectar a la estructura de los tallos y, por lo tanto, sin afectar al vuelco de las alfalfas, que se mantienen muy bien erectas, muy bien paradas en el campo. Las alfalfas Hardestra son un cambio de paradigma, claro que sí, es un cambio de modelo, porque por un lado la tecnología le permite al productor mantener o hasta tener una calidad superior de forraje respecto a una convencional, siendo consumida, pastoreada al 10% de floración. Los tambos están acostumbrados a entrar, tocar cuando está el pre-botón, botón floral. Bueno, ahora hay que esperar 5 o 7 días más, menos promedio, a lo largo del año, y eso implica uno o dos cortes o aprovechamientos menos a lo largo del año.
pero de mayor producción cada uno. Es un cambio de paradigma también muy importante en la producción de heno. En la producción de heno van a tener la posibilidad, quienes se hacen los cortes, de tener mayor rendimiento de forraje por corte, licuando gastos, sin sacrificar la calidad forrajera que se necesita, premium, tanto para el mercado interno como para exportación. Para la exportación de aquellos mercados internacionales que, por supuesto, admitan la presencia de GMO, de organismos genéticamente modificados. Harvestra representa el tercer momento, el tercer mojón de importancia que te recibe el cultivo de la mano en la genética en la Argentina. El primero fue la irrupción de la variedad CUB-101, que fue la que primero conocimos con el nuevo concepto de reposo corto sin reposo, más el plus de resistencia a los pulgones, que era el problema de esa época. Y el segundo punto importante fue el primer desarrollo de una variedad sin reposo de buen comportamiento que hicimos en el INTA a fines de los 80 y la rápida difusión que tuvo en los 90. Yo creo que esos dos, lo de la aparición de CUF, la erupción de Monarca, y esto que está apareciendo en estos momentos, que tenemos disponible ya para los mercados, para el mercado, para los productores ganaderos, la tecnología Harvestra es el nuevo mojón importante que tiene la genética alfalfa en su historia en la Argentina. Fantásticas instalaciones que aquí están ultimando los trabajos, todos los operarios, porque a partir de este fin de semana aquí se van a disfrutar jornada deportiva, Ana, en este lugar alto, una tribuna cómodamente para disfrutar de torneos de natación de nivel nacional e internacional. Y por todas estas cosas, innovaciones permanentes y avances de obras que realmente no paran en Jerárquicos, es por eso que vamos a regalarles a ellos nuestro muy bien esta distinción que va a tener lugar el 7 de diciembre en el Parque Industrial de Sauce Viejo. Y queremos que vos seas parte de este gran evento porque estamos regalando a través de nuestras redes sociales en Facebook y Instagram una entrada para vos y un acompañante. Vamos a regalar en realidad dos pares de entradas, así que son dos televidentes con sus acompañantes los que van a tener oportunidad. Hay que ingresar a nuestro Facebook, Martín Bustamante TV, o si no en Instagram, que también es Martín Bustamante TV, y seguir los pasos de la publicación que está allí presente para poder participar de este gran sorteo. No te pierdas esta oportunidad y seguí los pasos para estar junto con todos nosotros en esta gran cena show y una manera también de compartir. Cerrar el año, ¿no? Exacto, con toda la alegría y la esperanza de un próximo año 2020 que ya lo tenemos casi encima. Hacemos una pausa muy cortita, no te vayas, que enseguida continuamos. Pasan los años y algunas cosas cambian, pero cooperar nunca pasa de moda. Cooperativa Guillermo Lehmann. Más historia, más presente, más futuro. Los colonizadores, quesos en sus diferentes variedades, dulce de leche y productos artesanales, elaborados por nuestros propios alumnos y personal especializado. Escuela Agrotécnica Los Colonizadores, Santo Domingo. Metalúrgica Andrea. Diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas con sistema Almallena. Metalúrgica Andrea. Más de 40 años nos avalan. OIRSA GNC. Seguridad y garantía con equipos de sexta generación. Río Salado. Presente en cada proyecto de obras llave en mano. Movimiento y preparación de suelos. Hormigón elaborado para naves industriales y accesos de circulación. Tecnología Steppens. Equipos para panaderías. Hoy, desde Santa Fe, diariamente, en una gran región hacia Rosario y Buenos Aires, usted puede seguir su carga por internet. A los hermanos Pocha no les importa que los carguen. Y para esta temporada no te podés perder la oportunidad de disfrutar de esta fantástica piscina
ya cubierta con este techo muy moderno y una oportunidad no solamente para disfrutarlo esta próxima temporada de verano, sino también programar para el próximo invierno con todas las virtudes y los beneficios que brinda practicar la natación. Y ahora los invito a viajar a la localidad de Humboldt, provincia de Santa Fe, departamento de Las Colonias. Dialogamos con Duilio Rodman como presidente de esta comuna santafesina y destacábamos el trabajo que van llevando adelante ellos en esta integración del nodo pilar entre la UNL, Cooperativa Guillermo Lehmann, todos los senadores, los presidentes de comuna, en buscar las alternativas de mejorar la accesibilidad de los caminos de la producción, dejarlos en muy buen estado, principalmente considerando los establecimientos de escuelas y también todo lo que significa los establecimientos de producción láctea. Según los datos del último Censo Nacional Agropecuario, hay mucho menos gente viviendo en los establecimientos rurales. Seguramente la limitación de la falta de buenos caminos en condiciones, principalmente en muchos días de lluvia, ha sido el factor principal. Esto lo charlábamos con Duilio Rodman, presidente de comuna allí de Humboldt. Nosotros en el Nodo Pilar, que formamos parte, municipios y comunas del departamento Las Colonias y Castellanos, y ya estamos trabajando, ya tenemos 3 años de recorrido en un trabajo conjunto, estamos con alguna idea de hacer una prueba piloto en algunos lugares donde se pueda dar esta situación, porque también tenés que elegir el lugar donde vos puedas consensuar con el vecino, con los frentistas, de poder llevar adelante una obra de este tipo, de hacer, en vez de ripio, alguna parte pavimentada, porque bueno, naturalmente son caminos que después van a durar mucho en el tiempo, 30, 40 años. Lo importante es que ustedes están despertando la sensibilización o la solidaridad de cada uno de los propietarios de los establecimientos y que todos tengan la predisposición de aportar lo suyo, ustedes aportar la maquinaria, la mano de obra y comprar los materiales cada uno de los propietarios. Porque si no, si seguimos esperando del Estado, nuestro Estado tiene cada vez menos recursos. O aquí en la comuna alcanza para mantener los servicios básicos y toda la infraestructura. Pero, lógicamente, esa predisposición de aunar el esfuerzo en conjunto, en un carácter cooperativo, asociativo, es mucho más importante. Sí, seguro. Justamente esta mañana, Martín, estuvimos con un grupo de productores que justamente venían a solicitar la posibilidad de hacer un tendido de ripio, no estoy hablando ahora de aquella idea de pavimento, pero del ripio que nosotros tenemos en el distrito, 50 kilómetros, básicamente los caminos más lecheros, podríamos ya decir. Y bueno, vino un grupo de productores a solicitar para hacer un tendido de 5 kilómetros de ripio nuevo, que entonces, bueno, tendremos que poner la maquinaria en marcha de cuando se empezaron a hacer los primeros ripios, que se hacen, por supuesto, por contribución de mejora y después con una tasa distinta, digamos, a la tasa rural común, digamos, cuando se es frentista de un ripio, la comuna se hace cargo de mantenerlo en el tiempo en condiciones. Así que, bueno, estábamos trabajando esa posibilidad, más allá de los problemas que tenemos hoy en día, de la cuestión de nuestra economía, que por ahí es difícil, siempre tenemos que hacer una foto de hoy y ver después cómo va a seguir en el tiempo, porque el cálculo que hacemos hoy no va a ser el mismo el mes que viene, por ejemplo. El compromiso de Jerárquicos es verdaderamente con todos sus asociados, porque todo el dinero que la Mutual genera se reinvierte en estas grandes obras de infraestructura. Pero el compromiso también es con el trabajo, porque todo el personal que está trabajando en esta obra y que trabaja en todas las obras que lleva adelante Jerárquicos es personal propio. Herreros, carpinteros, albañiles, que trabajan en cada uno de estos desarrollos que Jerárquicos está permanentemente llevando adelante. Este fin de semana estamos de inauguración de esta pileta techada que tiene el Centro Deportivo Jerárquicos, pero quienes también estuvieron de inauguración son los Hermanos del Vino, nuevo local especializado en chapa y pintura en la ciudad de Santa Fe. ¿Y cuánto nos alegra que la familia del vino, los Hermanos del Vino, van creciendo? Nico,
importantísimo este paso. Es muy importante porque hay un gran paquete tecnológico que ustedes están aquí aceptando formar parte del mismo, ¿no? Sí. Bueno, esto es un emprendimiento que ya hace un tiempo lo veníamos gestionando. Hoy es una realidad. Bueno, para todos los que somos emprendedores sabemos lo que eso significa, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación. Bueno, lo hemos podido llevar adelante. Esto es tecnología aplicado a sistemas de reparación de carrocería y pintura. Todos estos procesos lo que hacen es aumentar, disminuir los tiempos de reparación, para lo cual nosotros todos los golpes de los vehículos que hoy tenemos en la calle y demás, podemos hacerlo en un menor tiempo. Y de esta manera ustedes cierran un servicio de 360, ¿no? Sí. Que ustedes lo denominan, porque está la mecánica por un lado, el servicio de auxilio, sí. Y se agrega ahora chapa y pintura. Un servicio integral para flota y para también los usuarios particulares. Sí, sí, nosotros tenemos dos mercados, Martín, como siempre lo hemos hablado. Nosotros tenemos el mercado del particular y el mercado fuerte nuestro es gestión integral de flota. En la parte de gestión integral de flota, nosotros, las empresas nos confían a nosotros la flota, pero la parte de siniestro nosotros la estábamos tercerizando. En este circuito 360 nosotros terminamos de cerrar este circuito con este taller de carrocería y pintura de última generación, para lo cual ahora podemos ofrecer un circuito de gestión integral total. Y se viene también la nueva etapa, sí, del servicio mecánico sobre la ruta provincial número 11. Sí. Bueno, creo que una de las decisiones más importantes que hemos tomado como empresa, nosotros hace 15 años que estábamos en Facundo Subiría y Pedro de Vega, a la vuelta teníamos también en Gorostiaga y Facundo también teníamos otra sucursal, decidimos unificarnos e irnos a la ruta 11, kilómetro 480. Ahí, bueno, tenemos un predio de 10.200 metros cuadrados, con una nave industrial de 1.200 metros cuadrados, más toda la parte de oficina, vestuario, cocina, sala de capacitación, y todo lo que estamos armando ahí también estamos aplicando todo lo que es métodos de tecnología, desarrollo, todo lo que significa poder hacer que la tecnología aplicada a la técnica pueda superar las expectativas de cualquier empresa que confía en nosotros. Los hermanos del vino, toda una empresa para confiar en el mantenimiento de nuestros vehículos, y por supuesto nos alegra porque es un paso importante, chapa y pintura, y también fortaleciendo el servicio mecánico de mantenimiento. Para sus problemas de aguas y en procesos industriales, tenemos la solución. Aguas y Procesos, desde 1980. Líderes en tratamiento de aguas. Aucan, concesionario oficial Nissan en Santa Fe. Y ahora también sobre Ruta 34 en Rafaela. Nutrisan, vanguardia en producción porcina. La mejor defensa para su ganado es un buen ataque. Llegó Ivermectina Duplex, la combinación de ivermectina y levamisol que controla parásitos internos y externos de bovinos y ovinos. Ivermectina Duplex, otro producto de Over. Savione, concesionario oficial Mainero. San Justo, Reconquista y Bella Italia, Rafaela. Equipos agroviales TVH y pulverizadores Favot. SICA, Metalúrgica Argentina. SICA, en la cadena de energía. Singerlin Comercial, venta de motosierras, motoguadañas, tractores, generadores y todas las máquinas para el mantenimiento de parques y jardines. Singerlin Comercial. Algunos eligen este tipo de establecimientos, modernos aparatos deportivos, para estar en forma durante todo el año. Pero se viene el verano y queremos bajar siempre algunos kilos. La posibilidad de que visites aquí el Centro Deportivo Jerárquico es una muy buena oportunidad porque tenés poco de todo.
para disfrutar y, por supuesto, la piscina, como decíamos, que a partir de este fin de semana ya va a estar plenamente inaugurada. Ahora los invito a viajar a la ciudad de Paraná. Vamos a la Escuela Hogar, porque allí hace pocos días se inauguró el Museo Eva Perón, una verdadera política de Estado del gobierno de Entre Ríos, poner en valor monumentos históricos y también lugares emblemáticos, como es el caso de la Escuela Hogar allí en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Estamos en el Museo Eva Perón, un nuevo lugar de rescate de la memoria histórica que tiene la ciudad de Paraná, no solamente de la memoria de todos los entrerrianos, sino de los argentinos, podríamos decir, porque la labor de Eva Perón abarcó a todo nuestro país y por eso esta gran escuela hogar que hoy está resumida en este museo. Sara, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes, porque realmente lo que queremos es que, como bien decías, además de ser un espacio de la memoria, que sea también un espacio, yo digo, de reencuentro con las emociones de los que vivieron aquella época de gloria, de los que recibieron del relato de sus padres y también de las generaciones jóvenes que hoy tenemos el orgullo y la satisfacción de que circulan y nos visitan de una manera importante para este un poco más de mes que tenemos de inaugurados, ¿no? El 22 de agosto. Entonces, como que es un encuentro intergeneracional, queremos que sea muy provincial también, ¿no es cierto? Que todos se sientan contenidos. Tal cual. Es una obra muy conocida, producto de la Fundación Eva Perón. Eva Duarte, una figura muy emblemática de nuestra historia argentina. Pero para quienes no conocen, ¿qué es la Escuela Hogar, qué fue en su momento y cómo está resumido esa historia en el museo? Bueno, en realidad, en honor a la verdad y para no ser ambiciosa ni invadir otros territorios, porque vos sabés que este enorme y magnífico complejo educativo de 3 hectáreas, digamos, está ocupado en gran medida por el Consejo General de Educación a través de distintos establecimientos. Funciona la Escuela Hogar, está en marcha. Exactamente, pero también está el Hospital de Día, el Hogar Pascual Palma, el Hospital Geriátrico Pascual Palma, el Registro Civil, un centro de atención de la violencia de las mujeres, ¿no es cierto? Y ahora estamos nosotros, digamos, ¿no? Que intentamos ser, sí, de alguna manera una síntesis en la medida en que quizá lo más intenso, lo más frondoso, digamos, lo más conocido y para algunos mal conocido del claro. quehacer gigantesco de Eva Perón, digamos, fue la fundación, ¿no es cierto? Aquella institución que se generó en el gobierno justicialista iniciado en 1945, más precisamente se fundó en 1949 y que Evita presidiera. Y en este museo, que como siempre decimos, a diferencia del Museo Nacional, que es biográfico, es decir, es sobre la vida de Evita, y quiero decirlo que ha sido un referente permanente para nosotros en todo el trabajo de investigación y montaje. Los archivos, supongo que absolutamente, además con una solidaridad fantástica, empezando por su presidenta, Cristina Álvarez Rodríguez, la diputada nacional, que es una amiga que ha venido a nuestra inauguración. Pero digo, ese museo es biográfico. Este museo pretende ser el testimonio, de alguna manera, de lo que la Fundación hizo, de cómo impactó su obra en Entre Ríos y fundamentalmente en Paraná, ¿no? De esa manera, ¿cómo está organizado el salón para el recorrido? Hagamos de cuenta que nos estamos desplazando por el museo. Sí, ¿cómo no es el recorrido? Bueno, nosotros hemos dividido en 6 salas, que son la sala de bienvenida, en la que estamos en este momento, que no por casualidad tiene como eje más visible juguetes, digamos, juegos, la bicicleta, porque de alguna manera un eje muy fuerte de la fundación fueron los niños. Claro, la infancia. ¿No? Exactamente, la infancia. Hay que recordar que cuando Evita plasma en acciones su concepto, su filosofía de la justicia social, ¿no es cierto?, dice de alguna manera que no quiere que siga existiendo el concepto de que los niños desvalidos, huérfanos o abandonados, digamos, sean un número, un uniforme, ¿no es cierto? Entonces, ella
reivindica esa situación y dice, en mis hogares la ropa no será uniforme, en mis hogares los niños estarán con... Y es lo que hizo, ¿no es sí, cierto? Sí, cuando... en la calidad arquitectónica, en todos los detalles de los objetos, son de una calidad realmente fantástica. Exactamente, son, como siempre decimos, de excelencia. En realidad, todo el complejo está construido con materiales de primera y eso... indica, digamos, que haya podido sobrevivir de alguna manera en estas buenas condiciones, ¿no es cierto?, al paso del tiempo, 70 años, algo más, al vandalismo, ¿por qué no decirlo?, claro. Digamos, a la no simpatía, no quiero decir la palabra odio, pero es inevitable, ¿no es cierto? De algunos sectores que de alguna manera tienen la referencia de que la escuela hogar fue uno de los productos más nobles, ¿no es cierto?, de la gestión Bien. Justicialista. Y bueno, y acá sí, todos los objetos, yo te decía antes, ¿no es cierto?, que han sido restaurados en origen, ¿no es cierto?, como se dice, porque no se ha alterado la condición genuina de estas cuestiones. Solamente estas cosas. Una limpieza y para la exhibición. Exactamente. Y bueno, algunos como esta moto, que es la tradicional Siambretta, hecha a medida de los niños, acredita el sello de la Fundación Eva Perón. ¿Cuáles son otras de las salas? Bueno, tenemos la sala de salud, que está en ella odontología y otros elementos de salud, como la medición del peso, de la altura, la sala de educación, la sala de bienestar, hogar y cultura. Bien, y todas las salas son vivenciales, ¿no? Porque en la sala de medición los chicos pueden pesarse, pueden medirse, como para que se hagan una idea de cómo era en ese momento. Exactamente, ese ha sido un objetivo primordial en el montaje, o sea, responder a los criterios más modernos de la museología que indican ya que los objetos no tienen que ser una cuestión de exhibición estática, sino que tienen que intentar generar una interacción, una interrelación con el visitante, que es lo que procuramos. Y además, siempre decimos que una ambición de máxima, por decirlo así, es que estos niños que hoy vienen a vernos y estos jóvenes sientan de alguna manera esa felicidad, esa alegría, o puedan imaginarla, ¿no es cierto?, que sentían los niños que eran beneficiarios de la acción de Evita. Sobre todo los niños más pobres. Exacto, porque esa era la dirección, hacia los niños más pobres. Bueno, ese concepto de la justicia social que entendía, como entendemos ahora, al menos comparto ese criterio, que el Estado tiene que ser un compensador de las desigualdades. Y esa es la auténtica justicia social. Ella decía, lo que yo hago no es beneficencia, no es asistencia, es estrictamente justicia social, ¿no? Eso de que detrás de cada necesidad hay un derecho y que además todo lo que nosotros vemos aquí, ese nivel de excelencia de los materiales, de las aberturas que se han mantenido, de las tejas que se han limpiado para rescatarlas, de este piso hermoso que estamos pisando y solo se le hizo un proceso de hidrolavado, claro, que era piso originario, claro, que estaba en lugares del complejo. Bueno, todo esto indica ese concepto esencial de la Fundación Eva Perón, para los pobres lo mejor. Bien. Sara, además rescatar que hay un equipo de trabajo, no solamente estás vos, hay todo un equipo de trabajo de guías que acompañan a los jóvenes que se acercan acá al museo. Eso es muy interesante, que hayamos podido ser beneficiarios de un convenio que se articuló entre el Instituto Becario y la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que nos permite disponer de 8 mediadores culturales que siguen en su tarea de capacitación y lo están haciendo de modo formidable, comprometidos y entusiastas, que eso se transmite. Bueno, muchísimas gracias, Sara, un placer. Y para todos los que están mirando, los invitamos a que se acerquen, a que conozcan esta historia, porque realmente es fantástico la obra que se ha realizado aquí. Hay mucho por conocer, esto fue tan solo un adelanto, ¿no? Pero sí, por supuesto, estamos con las puertas abiertas y queremos seguir recibiendo a distintos grupos de estudiantes, de jóvenes, de niños, de familias, no solo de Paraná, sino a nuestros hermanos de toda la provincia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.
Sociedad Anónima Lito Gonela e Hijo es la empresa líder en la fabricación de calderas, tanques y equipos petroleros. Jerárquicos, más de 20 años brindando servicios de salud. Laboratorios La Fedar, desde el Parque Industrial de Paraná, 20 años al servicio de la salud y la vida. Remonda Castro, concesionario oficial John Deere. Máquinas agrícolas nuevas y usadas, aportando eficiencia en el campo argentino. Desarrollamos la línea de coadyuvantes de mayor performance del sector agropecuario, combinando tecnología, innovación, compromiso y excelencia. Trabajamos por una agricultura más productiva y sustentable. Speedagro, te llevamos donde la agricultura estará mañana. Sursmitten presenta sus nuevas líneas inspiradas en vos. Elegancia, creatividad, vanguardia. Sursmitten, todo cierra. Exhibición y ventas en el Corralón de la Agrícola Regional. Se viene verano y no hay excusa para verte bien, para sentirte bien. El Centro Deportivo Jerárquicos tiene todas las actividades para todas las edades. También está la colonia de vacaciones en la pileta para los más chiquitos. Y no solamente para los asociados, sino abierto a toda la comunidad. A toda la comunidad, exactamente. Nos estamos preparando para reencontrarnos con todos ustedes la semana que viene, con un material dedicado al potencial de la forestoindustria, principalmente en la provincia de Entre Ríos, oportunidades de desarrollo que vamos a compartir con toda la teleaudiencia. Y también recordarles que todo el material que emitimos en el día de hoy está vigente, queda para poder verlo en cualquier momento del día, cuando quieras, donde quieras, en nuestro canal exclusivo en YouTube, también en la página web, en nuestras redes sociales, así que pueden vernos y seguirnos on demand, cuando quieran. O sea que nos reencontramos en forma permanente. Nos encontramos en forma permanente y también recordarte que está vigente el sorteo. Vamos a regalar dos entradas para la gran noche del Muy Bien para que puedas ir vos y un acompañante. Nos seguimos viendo, como siempre. Chao. Gracias.